Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico y el día de hoy te mostraré cómo puedes liberar espacio en Windows 10. En este video te enseñaré varios trucos que podrás realizar para liberar espacio en tu computadora y, lo mejor de todo, es que podrás hacer esto eliminando datos basura, de esta manera podrás conservar todos los datos que tienes actualmente. Te recomiendo que te quedes hasta el final del video, ya que te daré un tip muy útil para controlar el espacio en tu computadora. Antes de comenzar, si quieres conocer más trucos como estos, suscríbete. Empezaremos eliminando los datos temporales. Estos son unos datos que se alojan en tu PC, pero ya no tienen ningún uso y solo están guardados en tu PC consumiendo espacio libre. Para eliminar estos datos, vas a presionar la combinación de teclas Inicio más R. Si lo has hecho correctamente, se abrirá esta pequeña ventana. En esta ventana vas a escribir temp. Luego presionas Enter. Ya en esta carpeta, vas a seleccionar todos estos archivos y luego das clic derecho y los eliminas. Das clic en Continuar. Si te aparece este cartel, solo vas a marcar esta casilla y luego presionas en Omitir. Este cartel nos informa que estos archivos sí los está usando la computadora y por tal razón no podemos eliminarlos. Ahora vamos con el siguiente paso. Nuevamente vas a pulsar la combinación de teclas Inicio más R. Ya abierta esta ventana, ahora vas a escribir el símbolo de %, temp, y nuevamente el símbolo de %. Te recomiendo que lo escribas de la misma forma que lo ves en pantalla, porque si no es así, esto no funcionará. Dentro de esta carpeta se encuentran más archivos temporales que ya no son necesarios. Estas dos carpetas suelo limpiarlas regularmente, entonces es normal que a mí no me ocupe tanto espacio, sin embargo, esta carpeta me está ocupando más de 1 GB, así que en tu caso puede ser aún mucho más. Ahora, simplemente vas a repetir el paso anterior, seleccionas todos los datos y los eliminas. El siguiente paso también es bastante sencillo. Te vas a Inicio, escribes Liberador de espacio y luego abres esta herramienta. Acá vas a seleccionar el disco en el que tienes instalado Windows, en mi caso es el disco C. Lo primero que vas a hacer acá es pulsar sobre la opción Limpiar archivos de sistema. Nuevamente eliges la opción C. Como puedes ver, de entrada, me dice que puedo recuperar hasta 8 GB. Ahora, vas a marcar la casilla de Archivos temporales y Archivos temporales de instalación. Haciendo esto podré recuperar casi 10 GB en mi unidad principal. Otro detalle que debes tener en cuenta es que, si has actualizado a otro Windows, es posible que tengas una carpeta llamada Windows.old. Si te aparece esta carpeta, también vas a marcarla, ya que solo hacer esto puede liberarte hasta 20 GB. Luego de haber hecho todo esto, vas a pulsar en Aceptar. Ya terminado este paso, te vas al escritorio, das clic derecho en la papelera y seleccionas la opción Vaciar papelera de reciclaje.
Llegados a este punto, ahora te mostraré una herramienta que podrás utilizar para controlar el almacenamiento en tu computadora. Vas a entrar al enlace que te dejaré en la descripción. Ya en esta página, vas a seleccionar tu versión de Windows. Si no sabes cuál es tu versión de Windows, te vas a Inicio y escribes DXDIAC. Con esta herramienta puedes averiguarlo muy fácilmente. Una vez en esta web, solo tendrás que esperar a que se inicie la descarga. Luego vas a instalar esta aplicación. Ya instalada, esta aplicación te mostrará el peso de los archivos cada vez que entres en una carpeta y, de este modo, podrás encontrar cuáles archivos te están ocupando más espacio. Si quieres desactivar esta herramienta, solo tendrás que dar un toque en su icono. Y estos son los trucos que puedes usar para liberar espacio en tu computadora de forma rápida. Si quieres conocer más, mira este video y no olvides irte sin suscribirte.